Esta pelea es una pelea internacional. ¿Cuántas peleas? Eric Valenciaga de México. Dos ganadas, una perdida. De la Academia One MMA. Invictus Chihuahua. No, igual, es de Roberto Villalobos, igual este muchacho. Creo que son de Guadalajara ellos, si no me equivoco. De Chihuahua, bueno. Ah, Chihuahua. Chihuahua, sí. Dice aquí que es cinturón azul de Brazilian Jiu-Jitsu. Tiene 8 años de estar entrenando como peleador de artes marciales mixtas. Que siente bastante seguro de sus este piernas. Va contra el de Mandarina. Ah, buena pelea, claro. Y tiene muy buena defensa y experiencia. Dice que le gusta... Ellos tienen muy buen Muay Thai. Dice que es una pelea... él es un peleador bastante explosivo. Tiene muy buen Muay Thai porque Roberto, el coach, estuvo en Tailandia con Bubu y todos ellos allá, con un campamento, como un año, no sé cuánto. Ahí están realizando todo lo que es el protocolo de seguridad para el peleador, la parte de la vaselina, revisarle que esté los guantes bien, las uñas, que estén bien pintadas, dice, que estén bien cortitas para que no puedan lastimar, claro. También que lleven concha. Creo que eso ahora le ocurrió a uno de los peleadores en las primeras peleitas, la ansiedad le gana, eso, ¿verdad? El bucal, que esté listo, ¿verdad? Y que esté todo como tiene que estar. Y hace su entrada Roy Benavides. 3 ganadas, 1 perdida, 20 años de edad. Ya eso es conocido para ustedes. Bad Boy Benavides. MMA Mandarina. Roy Bad Boy Benavides es un muchacho muy joven. Le gusta mucho el intercambio. Yo de hecho sparring con él. Es duro, hasta que da cólera darle con él, Eric, pues es de esos muchachos que aguantan y meten la mano. Fajadores, brawlers, que le llaman, que les gusta golpear. Clásico de Mandarina, seguro. Ah, muy parecido a ese estilo de él, que le gusta meter la cabeza. A mí nunca me gustó. ¿Cómo es que dice Mandarina ese famoso? Assimilation Fighting. A mí nunca me gustó eso, pero... Ya, pero si no nos hizo guapos, ¿para qué nos vamos a arriesgar a que nos hagan más feos? Mejor. Sí, exactamente. Ahí vemos a Roy, se ve bien en su estado físico. Igual el muchacho de México tiene más alcance, lo veo más alto. Igual creo que es en 135 libras esta pelea, si no me equivoco, Eric. Y Roy hizo un campamento bastante sólido. De hecho, el sábado anterior todavía estaba haciendo sparring y él es igual que Mandarina, es una copia... En el estilo, te referís, sí. Son peleadores que lo que llaman brawlers o peleadores aguerridos, que reciben bastante golpe durante su pelea y eso es lo que les gusta, van para adelante, sí, claro que sí. Un clásico. Ahí está Roy. Vemos a Roy, claro que sí, lo vemos con toda la... Su indumentaria, ya lo revisaron, todo está en orden. Segunda pelea pro de la noche. En las 135 libras. En la esquina azul de México, de la Academia One MMA, con 24 años, un récord de 2 ganadas, 1 perdidas y 0 empatadas, presentamos a Eric Chachán Valencia. Trajo la familia, el muchacho. Qué bueno. Y en la esquina negra de Costa Rica, de la Academia Mandarina MMA, con 20 años, un récord de 3 ganadas, 1 perdida y 0 empatadas, presentamos a Roy Benavides. Como referee principal presentamos a Arturo Parra.
Esta pelea es presentada por CR Coin, criptomoneda de Costa Rica. De año para que usted invierta ahí en criptomonedas, que es lo que está de moda ahora ahí. Qué va, me da miedo invertir en esas cosas. No, ¿cómo? Van a dar miedo, ¿eh? Pasa que usted pasa muy vieja escuela, ya. Nosotros somos muy vieja escuela. Sí, ya. No entendemos eso. No, somos analógicos, somos nosotros. Ya no somos exactamente, ya no somos digitales. Ya no somos digitales. Ya somos una era atrás. Cassette y todo tiene usted en su casa. Yo creo que ahí tengo unos y disco. Bueno, y ahora sí comenzamos con estas. Esta pelea internacional. A ver, maneja más distancia. Eric Valencia contra bien. Roy Benavides. Ahí vemos a Roy siempre, como a él le gusta ir al intercambio. Claro, ya lo va a ver, esos golpes, él siempre busca cómo dar el cuerpo para meterlos. Y el mexicano trabaja más con los volados que con los rectos. Exacto, porque él es corto, entonces tiene usa golpes de poder, sí, ahí se va viendo, sí, trabaja mucho con lo que es el giro de la cadera para acomodar el peso sobre la pierna. Para darle más potencia ese golpe. Hey, tiene pegada, el chiquillo tiene pegada, yo he sparreado con él, ahí vemos. Y sin embargo el mexicano sabe manejar su distancia, vea lo que pronto. ¡Opa! Buena, por parte, ahora lo sujeta, lo lleva contra la malla. Roy debería esgrimar, tratar de meter las manos por debajo de las axilas de él para evitar el derribe, Eric. Ahí, claro que sí, ahí Arturo Parra muy atento a, no come cuento, ¿verdad? Ya las manos del peleador bien, mexicano para que no se pueda agarrar de la jaula, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Sí, que eso es bastante importante. Buena patada arriba por parte del muchacho de México. Y ahí vemos a Roy. Todavía. Sigue el upper, bien conectado. Muy bien, estamos midiendo muy bien el tiempo. Bueno, se golpea abajo, pero debería tirarlo al otro lado más bien. Ahora va a derribarlo, parece que lo va a derribar, lo sujeta. Ahí con ese gancho y ese espacio se está sosteniendo, decidió no. Oh, ese buen volado. Ahí. En cortito. Uy, buen high kick por parte del mexicano. Sí, ese es mexicano. Sí, capaz que... Oh, capaz, buena. Buen golpe. Golpe al cuerpo, sí. Buena low kick. Roy tiene que empezar a contraatacar, no puede dejar que él lleve el ritmo a la pelea, sin embargo está controlando el centro. Buena la rodilla al cuerpo también por parte de Roy. Buena la pata, bien. Buena la devolución, fue 1-2 ahí de una vez, respondiendo patada con patada, ¿verdad? Un middle kick con una low kick. Está bonita la pelea, completamente está en un buen intercambio de ambos. Y tenía razón, a este muchacho Roy le gusta bastante lo que es, como decía Mandarina, el assimilation fight, o sea, le gusta recibir ahí castigo y él va para adelante. No quiere decir que los golpes no le duelan, simplemente él va y va trabajando. Ay, es un fajador, eso no me cabe la menor duda. Bien, por parte de Roy la combinación. Él obtiene el mayor poder en sus golpes, en esos volados cuando está en una media distancia, ¿verdad? Sí, claro. Todavía siento que... Me gusta el estilo del mexicano porque está tranquilo, o sea, como sea, no ha perdido el control, Érico, véalo cómo está el... Pero donde hace esos cambios de guardia y esos golpes de lejos, para un peleador que quiere entrar a fajarse... No debería hacerlo porque recibe... Sí, él va para adelante, él va a tener la capacidad de absorber ese golpe y contrarrestar con ese volado, y eso sí es más peligroso, porque el golpe que usted está tirando con un jab no tiene la fuerza, incluso ya vemos la nariz, vea cómo ya está tocada, claro, ahí lo cortó, claro. Ya se vuelve a ver la sangre, él encuentra la sangre y no crea, cuando uno ve sangre, pues... Incluso yo creo que el corte no es como cuando uno le golpea la nariz y la nariz sangra, sino creo que es un poquito más arriba aquí en la pura, más, en la sien que llaman, claro, casi que en la ceja, eso, y en la nariz también. Ya está revisando, puede continuar, dice, claro, el referee. Sin embargo, ahí eso le quita un poco de respiración, claro que sí, ya usted le dio la sangre antes de que viniera porque está hecho un tiburón, ya yo lo vi. Uy, esa rodilla estuvo cerca por parte del mexicano. Bien, por parte de Roy, que maneja la distancia, busca cómo alejarlo con las manos y debería meter el upper, exactamente. Yo escucho a Mandarina diciéndole el upper, esa patada, la pantorrilla por parte del mexicano. Ahora, Eric, y eso sí, de todos los mexicanos, esa sangre no lo va a parar. Ellos son guerreros, son aguerridos, y ya yo creo que hay un corte sobre la ceja, esos volados ya están haciendo más daño.
Uno, dos, esa vez, uno, dos, que le están diciendo a la esquina. Ahí debería trabajarlo de abajo hacia arriba para que él baje las manos y poder conectarlo arriba sólidamente, Érico. Sí, ahora si llegamos a un segundo round, la esquina del mexicano va a tener que trabajar bastante para detener esos cortes. Claro. Y la boca ahí saborea la sangre, ¿verdad? Porque está bajando bastante prominente. Y vamos a ver cómo eso no interviene en su rendimiento durante la pelea, porque cuesta respirar así. Claro, la nariz está quebrada, Érico, en la parte superior. Ahí se puede ver que está inflamada bastante. Ah, ya utilizó los rayos X, ahora usted ya también. Vamos a ver. Roy muy, muy agarrido, busca el derribe. Cuestión, eso es parte de la estrategia. De la casa, esa ya es donde, eso es cocina, eso es el casado de la casa. Ya lo conozco, Mandarina. Lo utiliza en los últimos segundos. Es para ganar el round. Para ganar el round y si no, para empatarlo, dice. Exactamente, la cosa. Pero eso es el casado con frijoles, bistec y listo. O el pollito, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, sí. Usted le agrega la carne que quiera, pero ya es conocido de la casa ese toque. Sí se ve la cara de preocupación de por parte del mexicano. Igual está tranquilo, él sabe que... Sí, pero siento que la esquina también debería limpiarlo, trabajarlo un poquito, claro, más. Ahí lo están trayendo a la gente de los paramédicos para que lo revisen, ¿verdad? Porque muy importante la seguridad de los competidores, es lo más importante. Aquí podemos ver un poco de las escenas que tuvimos en este primer round, ¿verdad? Donde, como vos decías, arranca bastante agresivo y siempre para adelante, ¿verdad? Oye, acomodando el cuerpo para meter el golpe con toda la potencia. Sí, ¿verdad? Esos golpes son de poder, porque no son golpes que solo van para generar distancia, sino que él usa la cadera, los pies, todo, y esos golpes son abiertos. Incluso lo que te debería tener cuidado y tener es que se abre mucho también. Se abre mucho por los uppers. Un upper ahí puede ser peligrosísimo. Claro. Pero el mexicano no lo ha sabido tirar durante toda la pelea. Tira más jab, tira más golpes rectos. Entonces, ese estilo se presta para que pueda hacer ese daño el que está haciendo, ¿verdad? Que viene haciendo. Le funciona. Incluso cuando tira las patadas, esas patadas que tira con esos volados en corto son muy peligrosas para el que tira patadas, porque lo pueden botar o lo pueden conectar, ¿verdad? Porque mucha gente baja un poquito lo que es la guardia. Y sea como sea, las está atrapando, pero exactamente es muy peligroso que una patada suba y puede provocar un daño. Sí, ya vemos inflamación en la parte superior de la nariz. Sí, sí hay un corte ahí. Y también en el pómulo. Debería seguirlo tocando ahí este muchacho Roy, seguirle tocando esa nariz y esa ceja para que siga sangrando. ¡Uy, qué buen upper! Excelente el upper por parte de Roy. Entró muy bien, acomodó el cuerpo y subió con esa mano izquierda, Érico. Ahí lo sigue trabajando. Y es incómodo porque él hace algo que no es normal. O sea, no es normal dentro del boxeo. ¡Qué buena mano! Que es estar cambiando la guardia, ¿verdad? Él cambia la guardia y la mira. Para contraatacar. Porque en realidad, si usted se pone a analizarlo, él es un peleador frontal. Sí. Lo único que hace no es... sale laterales, ajá. Pero acomoda el cuerpo de una manera para meter la mano. ¡Uy! Cuidado con esa patada a la cabeza. Ahí sigue los golpes de poder. Debería usar el counter. Cuando él viene, pasar el golpe y contraatacarlo. Igual el mexicano lo hace, pero no le da la... La distancia. Sí. La distancia en este momento le está funcionando más al costarricense. Y a pesar de que es más corto. Sí, pero ya lo estoy diciendo. Eso creo que no le da. El derribe, muy buen bien. Derribe, por parte. Buen derribe. Y están bien sujetadas las piernas, Érico, sí. Me parece. Un buen derribe por parte del mexicano. Muy buen derribe. Ya está saliendo y ya está pudiendo tener una posición. Eric. Ahí castiga a Roy. Sin embargo, está siendo controlado. Ahí debería tratar de empujar la cabeza de él y ponerse de pie para el Wizard. Exactamente. Ahí va para arriba. Muy bien por parte de Roy. Ya esgrimó. Ahí ya lo gira. Ahora lo pone contra la malla. Y si quería verlo cerca, aquí ahora, lo tenemos encima de aquí nosotros. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Ahora puede meter una rodilla. Ahí lo derriba. Bien. Pasa al otro lado. Sí. No, ya lo metió en la guardia. Ya tiene una guardia cerrada. Ahí podría indicarle a la esquina que quedó bastante... Que busque los codos, muy bien esos codos. Sí, para seguir haciendo otro daño en corto sobre las heridas que tiene a raíz de los golpes recibidos en el primer round, ¿verdad? Pero está bastante castigado el mexicano, Érico. Sí, ya volvió a comenzar a sangrar, que era algo que no había ocurrido porque había mantenido buena distancia. Y ahí sigue haciendo presión con su cuerpo y la cabeza sobre... Vamos a ver si puede pasar la pierna. Va a pasar la pierna y si busca la montada va a castigar con todo el... Ahora sí, Eric. Yo creo que... Va para la espalda. Y tiene que acomodarse mejor, meter el otro gancho que no está metido. Ya lo metió el derecho. Ahora sí va a buscar la finalización o el castigo para acabar la pelea.
ahí empieza a castigar. Y tiene bastante que ahí van a detener la pelea. Ahí van a detener la pelea. Tiene bastante tiempo. Ahí Arturo Parra está sí, van a detener la pelea, muy atento. Claro. Ya ¿listo? Se declararon. Sí. Aunque él está reclamando, era protegerlo, Érico, prácticamente. Sí, ahí tiene un corte en la nariz bastante, bastante inflamado, se le ve. Muy bien por parte de Roy Benavides, fue una pelea muy técnica, muy, no, no, muy bonita. Y a los mexicanos, eso, o sea, ellos tienen una sangre guerrera que claro. Jamás le vas a creer que le parece una pelea, ¿verdad? Sí, por más, por igual más. A nosotros, man. A mí no me gustaba que me pararan las peleas, pero hey. Ahí lo vemos, sí. No, fue una pelea bastante vistosa, muy bonita. Muy bien por parte de Roy. Increíble, muchacho. Muy técnico, se vio. No pudieron derribarlo. Me parece que ese corte que recibió a la altura media de la nariz es como esos tipos de corte que es por inflamación. Que sí, que, en la parte de... Ah, sí. Pero me parece... Es que ahí está, a ver. No creo que sea quebrado. No, está bien fisurado. Sí, pero es como... Es que el hueso está muy expuesto aquí arriba, Érico. Tienes razón, sí. Ahí vemos a Roy con la bandera de Costa Rica. Sí, fue una victoria muy, muy bonita. Una victoria bastante merecedora porque lo buscó desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio buscó cómo noquearlo. No, las condiciones se fueron dando para que él lo fuera trabajando y lo hizo de muy buena manera. Siguió las indicaciones de la esquina en el primer round. Creo que incluso se pudo haber terminado, pero... Estrategia. Le faltó tiempo, le faltó sí. Tiempo para controlar la posición donde estaba golpeando. Pero sí, ganador de la pelea por nocaut técnico y de la esquina negra de Costa Rica, Roy Benavides. Claro, felicidades para Roy, una gran pelea. Y fue algo que se fue cocinando desde el primer round. Ya esos cortes ya aquí realmente hicieron daño. Ahí lo vemos, yo creo que esa nariz sí está tocada, me pareció verla desviada desde aquí, la ve. No le dices el mal a nadie, ¿cómo estás en eso? Yo estaba en esas condiciones, pero eso te digo. Ojalá que no sea eso, ojalá que sea algo más superficial. Sí. Ahora ahí tenemos la repetición, vea. Ahí vemos, ahí. Empezó pegando los golpes abajo. Eso es muy bueno porque lo hace bajar a uno las manos, Érico. Y él lo tiene mucho. Ese gancho de izquierda, vio cómo acomodó el cuerpo y se metió con todo el... ¡Ese! Sí, interesante que todos esos golpes que él tira son golpes de poder, ¿verdad? Pero porque tiene velocidad para conectarlos. Sí, recarga el cuerpo y ahí fue donde fue trabajando también la parte de la lucha, ¿verdad? Ya en esa posición donde se encontraba, sí estaba muy expuesto.